Vale. Pues en sí este agudo me mola. Muy detallado, sí. Muy castañero. Tienen puerta de ruido todos. Todos tienen la misma estructura. Ajá. ¿No ves? Así es apagada. Tiene este fondo todo el rato. Está bien, me gusta porque, oye, se le saca el carácter a cada amplis. Sí, lo que pasa es que buscan sonidos con demasiado carácter. Sí, sí, claro, en los presets. A lo mejor si cogieran algo tipo SWR, incluso Marbás, que es ahora no son sonidos tan radicales y más usables. Esto lo vas a usar, este es el más tal, pero por ejemplo el anterior, que suena de puta madre. Sí, pero para aquello, tío. En cambio, te digo, metes un Marbás tiene su propio plugin, no sé si lo hay para Mac. Que yo lo probé y suena muy bien. Pero ese es un sonido más como si coges un ecualizador y le fozas y le metes algo de compresión, lo que hago yo con el más versátil. Muchísimo más. Y obtienes un sonido, si quieres, redondito de medio, con una castañita en el agudo y tal, que tienes un sonido definido, modernito. Y si quieres un sonido más viejuno, pues igual le vas al bajo. Juegas con el tono, sí. No sé, estos son, es que son sonidos muy para aquellos estilos. Pero bueno, los hay chulos, ¿eh? Sí, este tiene sonidos muy guays. Son, no dejan de ser clásicos. Se le saca bien, está bien sacado el carácter de cada ampli. El de válvulas, de los 60, el otro más setentero, el más frío, el de... El SVTR, el 3. El del ecualizador gráfico es el más frío, me pareció. Sí, no me, es el que menos me gustó. Y este es una bestia, la verdad. Este está guay, ¿eh? Sí. Este es los primeros que tienen su medio y tal. Yo creo que tienen sonidos guays. Más versátiles, que yo creo que es de lo que se trata. Sí. Y el tercero para grabar para rock está de la hostia, tío. Sí. Muy guay, ¿eh? Sí. De hecho, a mí Universal Audio me regaló la versión básica, digamos. Que tiene como menos... A ti con una publicidad que le estás haciendo te tiene que regalar la tarjeta. Ya te digo, tío. La verdad que sí. Espera que guarde esto.